Es una situación bastante terrible. Son más de 856 años que se están yendo en el humo. Yo creo que nadie podía imaginarse esto. Hemos empezado cuando nos han avisado que había un incendio, estábamos cerca, nos hemos acercado, como ha hecho casi todo el mundo en París hoy, y pensábamos que era un pequeño incendio. Cuando al doblar una esquina hemos visto las llamas, ha sido terrorífico. Hemos estado durante todo el tiempo presenciándolo y había veces que se saltaban las lágrimas, era difícil contener la emoción. Ha sido terrible, terrible.